Hola a todos, ¿cómo andan? Mi nombre es Javier Sevilla, doy los talleres La Voz Primordial en Buenos Aires, Argentina, y comparto con ustedes hoy tres dimensiones del didgeridoo o shiidake. Más bien shiidake, cuando tuve la oportunidad en el 2008 de estar en Australia con los aborígenes, con originarios del lugar. Bueno, me transmitieron que el instrumento en realidad se llama shiidake. De hecho, está también enlazado con un montón de mitos y leyendas acerca de la creación del universo, ¿no?, y del planeta, donde shiidake, a través del aliento, enlazó este mundo tridimensional de la Tierra, la creación, con este mundo intermedio del ensueño y con todo el otro mundo del más allá. Entonces es bueno que la gente lo sepa. Shiidake, a través del aliento, a través de la respiración, del aliento cósmico, digamos, creó el universo. Y los ingleses lo han presentado al mundo como didgeridoo. No está mal, didgeridoo, digamos que es un ritmo didgeridoo, ¿no? Didgeridoo no está mal, también significa algo así como estamos acá presentes, tocando en un círculo, pero bueno, es bueno que la gente lo sepa, y es mi obligación también compartir y preservar, digamos, este respeto al originario de Australia con respecto a este instrumento, que esencialmente es una rama ahuecada y no se amplifica. Digamos que es el amplificador aerófono más primitivo del planeta, en principio. Allá de repente hay unas ramas de eucaliptus ahuecadas, hay toda una situación así mítica donde ancestralmente unas hormigas verdes gigantes, unas termitas, ahuecan estas ramas de eucaliptus de una manera particular, espiraladamente, y o casualidad, espiraladamente, como la galaxia, y todas las manifestaciones, todos los fractales de esta tridimensionalidad. ¿No? ¿Recuerda algo? El espiral, Fibonacci, toda esta geometría sagrada, ¿no?, en la cual estamos todos inmersos, ¿no?, en esta Matrix, ¿no? Entonces, un poco el instrumento iba a lo que es un amplificador primitivo aerófono, donde nos conectamos con nuestra vibración de aquí a ahora a través del aliento, a través del oxígeno. Expresamos, digamos, nuestros sonidos internos y nos conectamos con los sonidos externos. Entramos en una suerte de Xinjiang, donde estamos enraizados en la tierra, tocamos y recreamos lo que recrea cualquier instrumento de viento: la conexión cósmica. Así que esta característica particular del instrumento, que es este enraizamiento, este anclaje con la tierra y esta conexión con el éter, ¿no? Así que en principio eso quería compartir, lo que es en este instrumento shiidake. Tiene la característica que vemos en mis talleres, en La Voz Primordial, que es la respiración circular. La respiración circular, esta característica única de este instrumento, donde pasa algo realmente grandioso. A través de la respiración circular ritualizamos, encarnamos la realidad cuántica. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo llega a esto? Bueno, después de tocar algunos años, jugar, experimentar, ver lo que le pasa, sobre todo en espejo, a los estudiantes, a los alumnos ahí en los talleres, sobre todo en los grupales, se generan como estas cuestiones así de arte ritual, expresivo, así, primitivo, donde estamos en un presente continuo tocando, que sería el drone del instrumento, este sonido, ¿no? Estamos en el presente, el aquí ahora, ¿no?, como llamaban los mayas. Esta realidad cuántica no es nada nuevo, esto es una cuestión ancestral. Todas las culturas ancestrales del planeta lo han llamado, lo han explicado implícitamente.
esta cuestión del 1320, el aquí ahora. Lo que tiene este instrumento es que estamos, ¿por qué ritualizando la realidad cuántica? Porque estamos en un presente tocando un continuo drone. Cada exhalación, cada soltar, cada dióxido de carbono que soltamos sería, representaría el pasado. El drone, este aquí ahora del tocar, es como una motito, como un barco, algunos dicen, sería el presente, el aquí ahora. Y después, cada vez que inhalamos, estas pequeñas respiraciones de respiración circular, representarían el futuro. Entonces, a través de un instrumento ancestral aerófono primitivo, estamos ritualizando, estamos encarnando simbólicamente, digamos, lo que sería la realidad cuántica, el pasado, el presente y el futuro, aquí ahora circularmente sucediendo. Y cuanto más nos conectamos con este tocar, este tocar primitivo de no mente, de estar anclados, enraizados en la tierra y sentir este que habla tierra negativo y este positivo desde centro 7 hacia el Nahual, hacia el espíritu positivo, entramos en esta suerte de máxima expresión electromagnética de, a mi entender, lo que estamos haciendo acá. Esta encarnación, este magnetismo en el planeta, en el cosmos, lo que llamamos el mundo más espiritual, para ponerlo en palabras. Así que, magia. Realmente que tenía muchas ganas de transmitir esto que sucede, no es nada nuevo, pero realmente he llegado a la conclusión de que realmente al tocar el didgeridoo estamos ritualizando a través de un instrumento primitivo ancestral, el shidaki, estamos ritualizando la realidad cuántica. Tocamos en un presente el aquí y ahora. De hecho, a nivel sonido, el sonido viaja, vuelve, y cuando entramos en una suerte, por ejemplo, de ritmos, se manifiesta de manera totalmente flor de piel esto que estoy diciendo. Entonces está el sonido que está sonando, el sonido que sonó, el sonido que va a sonar, y cada respiración encarnaría la manifestación del futuro. Entonces estamos en un aquí ahora, aceptando, ritualizando, comunicándonos con nuestro inconsciente, más allá de todos los arquetipos limitantes, estamos comunicándonos con nuestro inconsciente a través de un instrumento primitivo, la realidad cuántica, la realidad circular. No estoy pensando lo que va a pasar, no estoy pensando lo que ya pasó, y tampoco estoy pensando lo que está pasando. Simplemente estoy entregando, ritualizando, en el aquí y ahora, la realidad cuántica. Estas partículas de lo que ya toqué, de lo que estoy tocando y de lo que voy a tocar en un momento, estas tres dimensiones sucediendo aquí ahora, y el dióxido de carbono, lo que solté, el oxígeno que estoy emitiendo en el drone, en este presente, el didgeridoo, y cada inhalación, el futuro sucediendo en un aquí y ahora. Grandioso, ¿no? Tenía muchas ganas de compartir esto con ustedes. Es realmente magia, mágico. Esto es mágico. Cómo estamos al estar didgeridoo, cuando estamos en un estado de no mente, siento que llegamos a este estado del aquí y ahora, donde manifestamos el tiempo circular, el no tiempo, la realidad cuántica, como le dicen. Así que, bueno, hoy quería compartir eso con ustedes, el tema de el potencial infinito de el ritual de encarar el didgeridoo
en un estado de no mente. Bueno, todos aquellos que quieran contactarme, mi nombre es Javier Sevilla, doy los talleres La Voz Primordial en Buenos Aires, Argentina, entre ellos el de didgeridoo, cantos armónicos también, otros instrumentos ancestrales como el arpa de boca. Me pueden contactar en helicóptero, me pueden contactar también, pero más que nada me pueden contactar en mi Facebook, que es Javier Sevilla, La Voz Primordial. Después también tengo mi canal de YouTube, que es Javier Sevilla. Y tengo un mail, que es lavozprimordial@gmail.com. Bueno, que estén muy bien.